Bueno, voy a hacer esta vez del Gran Premio de Mónaco. En primer lugar, voy a pedir perdón porque lo he tenido que grabar con posterioridad, que no es lo común para, en mi caso, por unos problemas que he tenido en anteriores grabaciones, en anteriores intentos, y porque tengo poco tiempo debido a que ahora mismo son los exámenes de mi universidad y tengo muy poco tiempo para estas cosas. Bueno, comenzamos. Escudería Ferrari, como siempre. 5 vueltas. Despejado a medida. Sin flashback. Continuar. Mónaco. Un gran premio rodeado de mucho lujo. Allí en Mónaco está el casino de Monte Carlo. En el puerto siempre suele haber yates muy lujosos y es una ciudad de mucho lujo. Por eso también, en parte, creo yo que los pilotos llevan normalmente un casco especial para este gran premio. Como lo llevo Fernando Alonso, lo llevo Vettel, yo creo que todos, la mayoría. La circunstancia de que este circuito es un circuito urbano muy corto. Además, casi en montaña, con mucha subida y bajada, es mucho desnivel, la parte alta del circuito y la parte baja del circuito, y muy bacheada. Eso hace que incluso con los neumáticos más blandos que hay, que son los rojos, sea muy complicado que el coche traccione correctamente. Además, al ser un circuito con muros tan cercanos y tan poco espacio recto, tengo que poner los reglajes una carga muy alta de aerodinámica. Por eso, y además, tengo la sensación de, por lo menos en el videojuego, el asfalto no agarra mucho, tiene poco grip y es muy complicado tomar las curvas acelerando porque a la mínima patina el coche. Bueno, vamos a ver en qué posición salimos. Sexta, creo. No, quinta, quinta. Bueno, se supone que es parte limpia. Debería, no es parte limpia en realidad, creo yo. Vamos a ver qué posición tomo nada más empezar. Gasto algo de Kers para ganar algo de metros, unos metros. La primera curva es muy lenta. Este toquecito, bueno, no ha molestado a los demás, creo yo, el toquecito. Eva Vettel, yo un segundo. Tengo que dejarle posición, no hay espacio. Y no puedo tomar la posición. Bueno, bajamos aquí. Uf, no hay espacio, no hay espacio. Uy. No podía meter el coche. Esta es Loebs. Aquí donde Sutil y Kimi Räikkönen consiguieron este año, en 2013, adelantar. Joder, por ir detrás de Vettel se me está calentando el motor. A la frenada. Uy, aquí es donde Sergio Pérez. Buah, adelantaba. Le he podido meter todo el coche sin problemas. Sergio Pérez, que mira, esta curva es la de menos grip de todo el circuito. Uy, he tenido que tocar el muro. Bueno, me fío de esa curva, que hay poco grip. Y nos acercamos aquí a las Rascás. Las Rascás, una curva muy cerrada. Como vimos ayer, bueno, ayer es que lo estoy grabando hoy, lunes. Ayer fue la carrera. Kimi Räikkönen acabó décimo adelantando en las últimas vueltas a unos cuantos, debido a que tuvo que parar por el pinchazo que le provocó Sergio Pérez al intentar adelantarlo, que fue muy agresivo, creo yo. Mientras que Sutil aquí adelantando en Loes, igual que Kimi Räikkönen, fueron limpios. Sergio Pérez no acabó tampoco la carrera debido a que esa agresividad acabó con su propia carrera, ¿no? Hizo que su coche se acabase mal. Uf, casi patino, que patino. Aquí, tanto a insistir aquí que se saltó esta chica en cuatro veces y una vez la chicane que viene a la siguiente. Bueno, esta siguiente no. ¡Hostia! Esta no, esta de aquí no. La próxima, una vez esta chicane.
se la saltó un montón de veces y ahí Fernando Alonso por saltarse una vez la chicane del puerto. Porque... ¡Hostia, qué hostiazo! Solo por saltarse una vez la chicane del puerto. Porque Sergio Pérez le metió mucho el coche y no tenía espacio. Joder, ya con las hostias que me he metido tendría que haber acabado mal. Me estoy pasando un poco con el tema de eso. Oh, Hamilton 1.21, que tengo que concentrarme más, Tanto hablar no me concentro. Un circuito en el que es muy difícil hacerlo perfecto, más hablando. Eso, que Alonso acabó sexto, ganó Rosberg, siendo el primer hijo de un piloto que ganó en Mónaco, que también gana en Mónaco. Y repito que aquí es donde Alonso tuvo que saltarse esta chicane para no golpear a Sergio Pérez, que apenas le dejaría espacio. Aquí no hay protecciones, como veo, como donde Maldonado provocó una bandera roja. Pero no, bueno, Maldonado no, fue... No sé si Chilton o el otro, o su compañero. Creo que fue Chilton el que provocó la bandera roja. Porque intentó adelantar a Maldonado, se le tiró encima y provocó el accidente. Dándose la barrera por delante. ...1.21.9, no sé si vuelta rápida... Ricciardo me ha mejorado el tiempo, vale, tela. Es un circuito que, a decir verdad, me está defraudando un poco. Sí, está muy bonito y todo el rollo, es muy bonito el circuito, pero en cuanto a lo que es emoción de carrera, me está defraudando bastante. Sobre todo este último año. Porque apenas hay posibilidad de adelantar. Hay que arriesgar muchísimo. Y claro, la única manera que hubo para adelantar es... confiarse como se confiaron los que fueron adelantados en la EFS. Joder, me la he saltado sin querer. No pasa nada porque no estaba aguantando posición. Pues solo hay dos maneras. ¡Hala, venga! Me he pasado. Me he saltado dos chickens. Bueno, la primera medio saltado. Como decía, en los EPS fueron descuidos, diría yo. Se durmieron los que fueron adelantados ahí. Y les metieron el coche de tal manera que les adelantaron. Pero el resto de puntos de adelantamiento no existen. Solo fue la agresividad de Sergio Pérez. Significa que en este circuito, mira, o eres muy agresivo y que el otro tenga miedo y por miedo te deje adelantarte. O eso. O en boxes, porque no hay otra manera. En pista es muy, muy difícil adelantar sin hacer lo que hizo Sergio Pérez. O aprovechando un descuido que tuvieron Fernando Alonso, por ejemplo, y Button con Sutil. O Hulkenberg, por ejemplo, con Raikkonen. Joder, me he tenido ahí que perder todo. Madre mía. Esta vez lo he hecho bien, No, mierda. Y es que lo peor es que acelero y pierdo el control. Mierda, tío. Ya me penalizarán por lo que acaba de pasar. Un Schumacher. Cuarto, vaya tela. Lo peor es que toco el muro. Joder, vaya tela. Pues bueno, se adecua más a la posición de Alonso. Toco el muro y como acelere, me voy contra el muro más todavía. Es una pena, bueno. En la última vuelta cometer ese fallo de que he patinado. Bueno, un circuito muy complicado, así es que tampoco me puedo quejar. A la próxima.